申し上げます、浅井長政様寝返り。バカな、後ろで長政殿が寝返ったちゅんか。このままでは前の敵とで挟み撃ちに相まするぞ。せえどう出る信長。ひさひで信長を逃がす人うぬに命じは。我が輩が仕組んだと見抜いている。なのにあえて我が輩に奴の命を救えと命じるのか。信長は絶対という因果を破り京へ来襲、三好の残党らを平らげた。その後信長は将軍足利義昭を統制下に置くと、上洛命令に従わない越前の朝倉家討伐に動く。だが天下を狙う浅井長政の裏切りに遭い、浅井朝倉の挟撃を受けてしまう。信長は即時撤退を決意、久秀に先導役を命じると、秀吉光秀ら他の家臣にしんがりを命じた。織田の将金ヶ崎撤退戦。Bueno, vamos a continuar con Samurai Warriors 4. Como ya dije, toca la... bueno, la huida de Kanegasaki. Más o menos, espero haberlo dicho bien. Antes de... bueno, primero voy a decir quién voy a elegir para la partida, ¿vale? En esta partida es... como hay tantos personajes en el bando de Oda, o en el clan de Oda, hay dos personajes que ganan arma en esta partida, que son Hisaide, y el otro... es Katsuyu Shibata. Ahora, como dije que iba a poner gente que tenga relaciones entre ellos, utilizaré a Hisaide. Ni puñetera idea de cómo era el primer nombre o lo que sería, o sea, el apellido. Sí, sería el apellido, Hisaide. No recuerdo el apellido, la verdad. Y a Munenori, porque por algún motivo tienen relación entre ellos, lo cual es extraño, porque Munenori se supone que era, que también tiene relación, por cierto, aquí está, el, digamos, el instructor de combate de Ieyasu. Pero no sé qué tiene que ver con Hisaide, pero siempre tienen aquí relación. Y en los vídeos anteriores muchas veces se les han visto por ahí tramando cosas, o por lo menos Hisaide contándole a Munenori alguna cosa de sus planes. El caso es que voy a utilizar estos dos, ¿vale? Katsuyu, que no tiene relación con nadie. No lo entiendo. ¿Y dónde se ha ido Toshie? Que siempre tienen ahí la relación entre ellos. No sé por qué no tienen ninguna relación en ningún vídeo, ninguna cosa especial en esta partida, teniendo arma Katsuyu. Así que Katsuyu me lo guardaré para cuando haga vídeos de sacar armas especiales. Probablemente me refiera a ellas como cuartas armas por costumbre, pero no hay en realidad cuartas armas en este juego, ni quintas, ni nada. Es arma normal, arma rara, pero bueno. Lo que es nuevo, la tienda. Voy a mostrarlo porque es interesante. Porque tengo a estos dos en plena cuarta partida, en nivel 1 y con armas normales. O sea, armas sin absolutamente ningún elemento ni nada. Entonces, la tienda. ¿Qué se puede hacer en la tienda? Varias cosas. Lo primero y más importante, comprar caballos. Muchos caballos. No recuerdo qué significan cada una de las cosas, pero por los kanjis imagino que el primero es fuerza o algo así, ataque del caballo. Lo segundo, no tengo ni idea, y lo tercero es velocidad. Eso lo miré a posta. Había una traducción por ahí de los menús estos, y lo último de los caballos era velocidad. Y lo otro no me acuerdo, pero imagino que lo primero será fuerza. Voy a comprarlos todos solo porque sí. Tengo dinero, utilizaré el caballo blanco lo más seguro, porque tiene más velocidad que ninguno. Ahora, ya, no tan importante, una vez que ya hemos comprado caballos, como todo el mundo sabe, lo más importante, esto.
Las armas. La primera opción, las armas. A ver si tengo alguno con un arma desbloqueada por aquí. Nobunaga, ¿dónde estás? Aquí. Si os fijáis, el estilo que utilizan para lo de las armas es como con gemas. ¿Vale? Tienes que tener gemas. Que por cierto, antes de nada, aquí se muestra la lista que tengo de gemas. Y también se puede intercambiar unas gemas por otras. Pero esto usualmente no lo voy a utilizar. Tengo pues X gemas de cada tipo, ¿vale? Hay pequeñas y grandes de los colores estos. Entonces, para mejorarlas necesitas una gema. Nobunaga, no sé por qué, si estás el tercero desde todos los juegos del Samurai Warriors, no consigo encontrarte. Para mejorar las que tengan más de una ranura, ¿vale? Necesitas la gema del color indicado. Eso nada nuevo, te pone ahí también las que tienes de ese color. Y el dinero que te cuesta, 500 me costaría mejorar este arma, ¿vale? Pero no lo voy a hacer porque ahora mismo no lo necesito. Ahora, otra cosa nueva. Esto segundo, que es lo nuevo, es intercambiar armas entre personajes. Entonces, digamos que a Nobunaga le sobran armas por aquí. Podría coger este arma y regalárselo a alguno que no tenga ningún arma, como por ejemplo Munenori o Hisaide, que está aquí en la esquina todo marginado de la vida. Pero lo que me interesa ahora mismo, si os fijáis, las armas que tienen el número es en azul, el número en azul, eso es el ataque, ¿vale? Se mejora con... Por Dios, no he salido al menú que tenía que estar. Se mejoran con este de aquí, ¿vale? Si os fijáis, el kanji ese de ahí abajo, el que está en verde, ese es el de fuerza. Si yo mejorara esto, veis que cambia de 58 a 78, pues eso es bueno. Ahora, cuando cambias un arma, las mejoras que tengan se pierden. O sea que si mejoro el arma de Nobunaga ahora mismo y se la cambio a algún personaje, ese dinero y esa gema que he gastado lo he gastado para nada. Entonces lo primero que voy a hacer es intercambiar. Pero no voy a intercambiar la de Nobunaga porque lo utilizaré en el futuro, Nobunaga. ¿Alguien de alguna partida anterior que no tenga nada y quiera regalar su arma así de buen rollo? Por Dios, ¿a quién he utilizado entonces estas? Vale, tú eres un candidato bastante... De hecho, creo que vas a regalar tus dos armas, amigo. Porque no te hacen falta ahora mismo. Si eso luego te las devuelvo, pero... No te vamos a volver a utilizar hasta dentro de unas cuantas historias, creo. O sea que... Magoichi. Vamos a regalar. Pues, tiene dos elementos este arma nuevo, ¿por qué no? Vamos a regalársela a Munenori. Vale, veis, ahora tiene su arma con su tipo de arma. Y esta, que tiene muchas cosas que no sé lo que son. Pajisaide, no veo por qué no, ¿vale? Se convierte en su arma con el ataque base, con las mismas mejoras que tenía el arma original, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es irme para acá y mejorar las susodichas para que no sea tan patético esto. Fuerza, algún tipo de defensa, las verdes siempre son algún tipo de defensa, y las azules son elementos, pero esto no es un elemento porque te pone el simbolito del elemento, así que no sé lo que hace esto. Pero ya lo descubriremos o tal vez no. Por cierto, también se pueden equipar las armas a la gente directamente desde el menú este. Si le das a cuadrado, así. Y también se pueden descartar con este botón. Las gemas que tuviera equipadas te las devuelven y te dan algo de dinero. Como no tenía ninguna gema, pues no hace absolutamente nada Munenori. Equípate esta ya que estamos. Te pones más fuerza y me parece que nada más porque no tengo dinero. Así que el elemento diamante mejorado a nivel 2, no. Pero tiene más fuerza el arma. Espera tu momento, falsa el arma. Toma. Estoy a cero de pelas, literalmente, pero no me arrepiento de nada. He comprado caballos y cosas. Vale, bueno, esto de aquí, por explicarlo un poco, puedo utilizar para conseguir una gema roja. Digamos que me falta una gema roja. Puedo transformar una gema de cada una de los otros tres tipos en una de estas. O bien, si quiero una gema grande del color, puedo sacrificar 10 pequeñas del mismo color para convertirlas aquí. Y esto no cuesta dinero, lo cual es una ventaja. Ahora, el dinero luego... Ahora mismo falta, pero empezará a sobrar enseguida. Sin más dilación, voy a coger a Hisaide y a Munenori. Intentaré explicar un poco lo poco que sé de la historia sin tener la traducción todavía, ¿vale? No va a haber vídeo intermedio. Equiparemos, bueno, tercera opción que antes no estaba, equipar caballos. Voy a equiparles el caballo, no, Munenori, ese es más mejor. Básicamente me voy a fijar por la velocidad. El resto no voy a atacar en el caballo. Voy a, nada más que quiero que corran rápido para llegar de un sitio a otro. Ahora, el arma ya está equipada porque se la equipé antes en el menú de la tienda. Y debo tener nuevos objetos, ¿verdad? No, o
¿No he conseguido nuevos objetos, en serio, en la otra partida? Ah, sí, velocidad de ataque, ya decía yo que me faltaba algo. Pues la defensa no planeo que me peguen mucho, voy a cambiarla por velocidad de ataque, que es mejor. Siempre que no me ataquen, mato a la gente más rápido, es más eficaz, ¿vale? Pues nada más, vamos a empezar la partida. A ver, bueno, la historia de esta partida es que Nobunaga, bueno, o el clan de los Oda, pero Nobunaga mayormente es quien mueve los hilos, decide atacar a los Asakura, y Nagamasa Azai, que también tiene alianza con los Asakura, decide ponerse de parte de los Asakura. Entonces, cuando están queriendo ir a por... cuando están yendo a por los Asakura, pues les están en la batalla, están en el asedio ahí, todo bien. Nagamasa Azai decide venir por la retaguardia y hacerles la envolvente. Y entonces Nobunaga dice que no, me parece que nos vamos a ir yendo de aquí mayormente. Y esto es la huida, o sea, la idea es que estamos huyendo. No recuerdo exactamente la partida hasta cómo funcionaba, pero usualmente las partidas de huida acaban en tener que llegar a algún punto o llevar al líder a algún punto. Algunas de ellas son así, no recuerdo si esta específicamente era así. Vale, a ver si me fueran dando los combos de la gente más o menos rápido. Por cierto, Munenori, bájate del caballo que ahí no me haces nada. Que ya digo, no sé por qué tienen a Munenori todo el rato con Hiseide, porque ya digo, Munenori es el... llegó a ser el instructor de armas de Ieyasu. Os voy a confesar, no he jugado todavía la historia de Ieyasu. Ni por mi cuenta. No sé por qué todavía no la he jugado, debería jugarla. Así que no he visto qué más pasa con Munenori, pero me interesa verlo. No sé, tengo curiosidad. También, por cierto, una cosa que no llegó a salir nunca en España, bueno, ni en ninguna otra parte, ¿vale? El Samurai Warriors Chronicles 2 de 3DS. Ya salían Munenori, Naotara Lee y otros personajes que ahora no recuerdo. O sea, tres personajes que hay aquí que supuestamente son nuevos, como este. En teoría es nuevo. Lo que es fuera de Japón no lo hemos visto aún. Ya estaban en el Samurai Warriors Chronicles 2. Que no sé por qué no han sacado fuera de Japón. Imagino que no tendría buenas cifras el primero, quiero decir. En 3DS. En Japón no hay duda de que tendría buenas cifras. O sea, lo que es Samurai Warriors, Dynasty Warriors, se vende solo. Lo que se dice en Japón. Yo no quiero saber cuando hagan el Zelda Musu este súper raro. En Japón se va a vender como si fuera el fin del mundo, vamos, si fueran profesiones de primera necesidad. Porque va a ser ridículo. O sea, va a ser una cosa para verlo. A ver si dicen algo más, no sé. Quiero ver un poco más. Vale. Misión de... ah, vale. Aquí tenía que guiar a Nobunaga hasta aquí. Lo he guiado accidentalmente. Buen trabajo, Nobunaga. Tú estás más atento que yo. Tenía que guiar a Nobunaga hasta este general. Por eso ponía el símbolo arriba de no matarlo. Si lo hubiera matado hubiera sido malo y tal. La misión no lo habría cumplido, simplemente. La partida se habría desarrollado de otra manera. Vamos a ver, ¿tú qué haces aquí y por qué? ¿Que vas, quieres ir a por ese general, no? Pues vamos. Hiseide, por cierto, en esta partida tiene arma. Imagino que porque en la última partida, si no recuerdo mal, si no estoy mezclando recuerdos con yo practicando las partidas y lo que grabo de verdad, en la partida anterior al final tuvo que haber algún vídeo de Hiseide comiéndole la cabeza a Nagamasa Azai un montonazo. Vale, Hiseide, aunque en los vídeos se ve claramente, por muy no japonés que sepas, se ve claramente que en el bando de Oda no está lo más a gusto del mundo, que se diga. ¿Vale? Nobunaga le perdona la vida, pero está claro que está planeando la venganza. O sea, no podía ser más descarado. Así que le come la cabeza, así que se supone que la idea aquí es que un poco... Hiseide convence a Azai para que traicione. Ah, no sé si es la mejor idea de que vayamos los dos personajes por el mismo lado. Ah, este tío. ¿Cómo coño te llamabas? Tú eres el otro que aparecía. Ese tío también aparece en Samurai Warriors Chronicles 2. O Chronicles Second, creo que se llama. Pero vamos. Lo mismo da. Matar a gente. Me parece muy bien.
Hisaide, podrías irte planeando subir de nivel porque necesito combos, tío. ¿No? Vale. No sé cómo sea de cierto lo de que Hisaide le convence un poco a Zai para que le traicionen. Seguramente históricamente no sea cierto, pero aquí en el juego es lo que han intentado hacer. Vale, a ver. Una cosa. ¡Cuánta gente! Voy a mandar uno para un lado y el otro para el otro. ¿Sabes, Munenori, que sería mucho más efectivo si desenfundaras la espada en todo momento y no solamente para el Musu, ¿no? Lo sabes, ¿no? Vale. A ver, no. Tú vas a ir aquí. Gracias. Así nos repartimos el trabajo. Entonces me sorprendí porque cuando lo vi... que este personaje ya había salido en el de 3DS, dije, anda. Y no le han cambiado el diseño es exactamente el mismo que en el de... que en el de 3DS. Pero bueno, no sé, no es tan mal, no desentonan. No es como... luego lo veremos cuando haga los vídeos de... del modo personaje creado. No es como Goemon y todo eso que conservan el mismo traje del Samurai Warriors 1, que queda un poco feo. Aunque esté un poco remodelado, un poco mejor hecho... desentona un poco todavía. A ver, no me voy a cansar para derrotarte lo que se dice. Voy a hacer un Musu de estos y ya está. Vaya, pues tiene más vida de la que pensaba, hijo mío. Y super armadura. Y estás en una zona aliada tuya, lo cual te da más defensa. Creo que podemos apañárnoslas. Tengo una idea, vamos a ponernos esto infinito y a cortarte la defensa todas las veces. Y ya está. ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué no he hecho a tiempo? ¡Maldita sea! La culpa es tuya sin lugar a dudas. ¿Vas a morir ya? He hecho cansado. Ya digo, no tendría que estar luchando contra la gente en zona favorable a ellos, pero... ¿qué le voy a hacer? Me va el Sado y también he mandado a este tío automáticamente y se ha saltado todas las zonas de defensa y todo. Así que me llevo un arma en compensación. Y a ver, Munenori, ¿qué es de tu vida, amigo? General es genérico. Míralo ahí con Yeyasu, super amigo forever. Ya digo, tengo que jugar la historia de Yeyasu porque no la he jugado y me interesa ver Munenori cuál es su rollo. ¿Y por qué está aquí desde tan temprano? Porque Munenori prácticamente nos ha aparecido antes de tener a Yeyasu de aliados. Es ridículo. Tío, no ganáis ataques ni aunque os pague, ¿eh? Vamos a matar a este que me cae mal. Bien, por fin. Vale, es de tipo especial. No, bueno, sí, especial, de tipo especial vamos a llamarlos. Los que... la bolita de esa de abajo, ¿vale? Entonces le han mejorado lo que es el R1. Ahora, el R1 que no lo he mostrado hace una telaraña que ralentiza a la gente que hay dentro. Si hago R1 cuadrado, tira más arañas que explotan. Las explosiones parece que son un tema prevalente en este tío. Y con triángulo... Hace la inmolación. Pero vamos, básicamente explosiones. Ahora, Munenori sabe a dónde hay que ir y no me lo está contando porque es una mala persona. Pero imagino... no, pensaba que estaría yendo por el general que hay arriba. Como él está yendo hacia abajo, va a ir automáticamente... y aquí está su caballo, o sea que va a pata, llegará un día de estos. Voy a cambiar hacia él y voy a mandar a Hisaide
aquí arriba, no sé. Vamos a ver quién es el que está ahí arriba. Vamos a golismear un poco. Ya digo, es un poco síndrome obsesivo compulsivo, pero no me gusta que haya ningún general con nombre en el mapa. Es un problema que tengo y que no consigo superar. Pero es la costumbre de jugar a estos de Samus Warriors 1, ya digo. Los generales con nombre me dan tiricia. Cuando veo un punto en el rojo que es ligeramente más grande que el resto, tengo que ponerle remedio. Te podías morir, ¿no? Falta de respeto. Gracias. Vale, ahora coge el caballo para ir más rápido, que este ya está aquí. A ver, ¿quién es el desgraciado? Tú. ¿Cómo te llames? Ya digo, no sé leer japonés y no voy a aprender ahora nada más que para insultarte. El Musu este es... O sea, el final del Musu de este tío es nada más que para tropas. Porque contra los generales no es muy eficaz, que digamos. Vale, bueno. Ya por lo menos esta noche podré dormir a gusto. Una cosa. No, perdón. Móntate en el caballo, que si no tardas media hora en llegar a los sitios. Y hay que montarlos manualmente. Cuando tienen que recorrer grandes trayectos no se montan automáticamente. Hubiera sido un detalle, pero así por lo menos controlas un poco qué es lo que van a hacer. Azai ya ha salido. Merda. Hisaide, no. Te llaman por arriba, o sea, descarado. Ha salido en tu vecindad. Ahora, hay dos jefes en esta partida. Uno es Nagamasa Azai y el otro. No estoy seguro, porque creo recordar que Oichi era soldado, o sea, era normal. Claro, ¿qué estoy diciendo? El otro tiene que ser a Sakura, evidentemente. Vale, aunque es una huida, matamos a todos los líderes. Eso no lo han hecho tampoco muy... como se supone que tendría que ser. Ah, mira, Azai es el de abajo. Entonces, a Sakura tiene que ser el de arriba. Perdona un momento, Azai, ya digo, no me lo tengas en cuenta, pero me están llamando todos estos puntos rojos que hay por aquí. Oh, bien. ¿Qué tienes? Vale, este ataque que se encargas, me mejoran los triángulos, lo cual es bueno, porque la puedo hacer tal que así. O, alternativamente, esto otro. Creo que me voy a quedar con el primer combo, es... Ah, no, este. Ven aquí. Azai, ¿me vas a dejar un momentito? Es que no quiero matarte todavía. Y espero que aguante con Asakura, supongo. Por curiosidad, ¿es Asakura? Sí, lo es. Azai, tío, en serio. No seas ese tío. Déjame respirar. No tengo tiempo para ti ahora mismo, compréndelo. Esto es totalmente innecesario lo que estoy haciendo. Si matara a los dos jefes esto se acaba. Pero, Oichi puede dar algo bueno. Y segundo, los generales me pueden dar objetos. Y ahora mismo tengo pocos objetos, los necesito. Y digo yo, ¿por qué no utilizo mis objetos que me he estado guardando no sé muy bien por qué todo este rato? Puerto, el R1 de este tío creo que hace que ataque más rápido o le ponía elemento en los ataques. No me acuerdo. Ahora es un poco innecesario, ya que tengo elemento en todo. Vale. Azai muerto. Nos podemos encargar de Asakura enseguida. A Oichi la llegué a matar, ¿no? No me habrá soltado ningún objeto raro especial, ¿no? Me parece que no, me parece que la gema esta que hay aquí en el suelo son los restos mortales de Oichi. Vale, te toca. Creo que no me voy a complicar mucho la vida para derrotar al jefe. Buenos días, buenas noches. ¿Ves qué bien? Terminamos con una explosión. Eso no está mal. ¿Algún objeto, jefe? ¿No? ¿Solo dinero? No me voy a quejar tampoco, estoy en números rojos. Vale. Voy a dejar que hablen. Si la idea de que del juego es que tengo que confirmarlo, porque yo no tengo la traducción todavía, cuando tenga la traducción estarán subtítulos puestos en los vídeos y se entenderá todo un poco mejor, es que
Hisaide como que convence un poco, le come un poco la cabeza a Zai para que traicione, entonces que sea esta la partida en la que tengas que derrotarlo y te den su arma, ¿vale? No me han dado el arma rara de Hisaide porque hay que hacerlo en difícil y primero hay que completar la historia, entre otras cosas, y completar ciertas cosas durante el transcurso de la misión, que no lo he intentado hacer. Vídeos de armas raras irán aparte más adelante. Niveles, cosas, me han mejorado los triángulos a buenas horas. Lo podría haber utilizado eso en la partida, pero vale. Y a este le han dado muchos cuadros, que ya digo, también podría haber sido un detalle que me hubiera dado en medio de la partida, pero no me voy a quejar tampoco. Armas que probablemente pasen a otros personajes, pero es un detalle por vuestra parte, que ganéis armas con más ataque, porque eso me interesa, ¿vale? Nuevo objeto de defensa, más elemento de fuego, elemento rayo, hielo, vale, un poco de todo, vale, bien, todo el arco iris de elementos, gracias. Me pueden haber mejorado eso, pero no está mal. Muchos objetos, eso es bueno. Nagamasa-tono, ¿nace? ¿Nani yue Nobunaga-sama ni somuita no desu? Nagamasa-tono, Nobunaga-sama to chigau michi o...違うよ望んだんじゃな久秀大義こたびの長政が謀反うぬが煽ったか うぬを許そう。また生かされた。我が輩の運命がまた奴に歪められた。 Vale, ya digo, Hisaide está todo el rato planeando su venganza en todo momento por la vergüenza que sufrió de que le capturara Nobunaga y eso se supone. Entonces, la traición llegará pronto, no recuerdo cuándo exactamente, pero una o dos partidas. Vale, hasta ahí la huida de Kanagasaki. Todo ha salido bien. Ahora, nos vemos en el siguiente vídeo con la batalla de Noda Focus. ¡Dios! ¡Casi lo tenía! La batalla de Noda Fukushima. Fukushima, lo estaba diciendo mal, ¿vale? Fukushima. Pues eso, nada, hasta luego.